Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe todos sus habitantes, el afundó sobre los mares, el afianzó sobre los ríos. Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Hoy sabréis que me verá el Señor, y mañana veréis su gloria. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy sabréis que vendrá el Señor, y mañana veréis su gloria. Que vive Cristo, revive con su clamor los profetas, previniendo que la gracia de la redención se acerca. Anuncia nuestra mañana, los corazones se alegran, anunciadores de gloria, miles de voces resuenan. Vuelve al enemigo, no de castigo ni de pena, sino por curar heridas, salvando a quien pereciera.
mas que ha de venir de nuevo, su venida nos alerta a coronar a los justos y a darles la recompensa. Luz que venía y se iluminará, la salvación se pedirá, y un resplandor nos suponga, a las naciones estrellará. Oh Cristo, anhelamos verte, cual Dios en misión perpetua, porque este gozo será bienaventuranza eterna. Amén. Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor. Porque de ti saldrá un jefe que gobernará a mi pueblo Israel. Mis preceptos y que valéis y cumpláis mis mandatos y habitaréis en
la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Mañana será el día de vuestra salvación, dice el Señor de los ejércitos. Pero Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de has sacado una lanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el humano para darle? Poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan cerdas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Del profeta Isaías. Saldrá un renuevo del trono de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra. Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra. Y sobre nosotros reinará el Salvador del mundo. Quedará borrada la iniquidad de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Mañana quedará borrada la iniquidad de la tierra. Ah, María. Yeah.
Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Alabada sea la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. De la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Oremos, hermanos, con todo nuestro espíritu a Cristo Redentor, que vendrá con gran poder y gloria, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que vendrás con poder desde el cielo, mira nuestra pequeñez y haz que seamos dignos de tus dones. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a anunciar la buena noticia a los hombres, danos fuerza para que también nosotros anunciemos el Evangelio a nuestros hermanos. Ven, Señor Jesús. Tú que desde el trono del Padre todo lo gobiernas, haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos, tu aparición gloriosa. Ven, Señor Jesús. Consuélanos, Señor, con los dones de tu divinidad, a los que anhelamos la gracia de tu venida. Ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús, Señor nuestro, ven pronto, no tardes más, para que se reanimen con tu venida los que confían en tu amor. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Madre del Redentor, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. En este sábado consagrado a nuestra Madre, en este tiempo de Adviento dedicado a ella, en este momento en el que ella misma nos prepara a recibir al Señor que viene a salvarnos. Hoy los invito, como todos los días, a orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos. A esta hora nos reunimos los sacerdotes de la Basílica, el Cabildo y el Clero, para pedir con esta intención al Señor que los bendiga a todos nuestros difuntos, vivos y difuntos. También nos unimos a las oraciones de la familia Cid Cervantes, que viene a honrar al Señor y pedir que el nacimiento sea una gracia que convierta y los una en el amor. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE, el Sembrador. Y los invito a orar por todos aquellos que sufren aquí en nuestra patria después del accidente. Y, bueno, de todas las cuestiones que ha habido en nuestra patria. Y unirnos de una manera muy especial a nuestros hermanos de las Islas Filipinas, que en este momento se preparan para recibir un gran huracán, categoría 6. Sabemos nosotros, tenemos la experiencia. En Colima hace dos años, hace un año y cachito, estaba la cuestión de un huracán categoría 5, devastador. Este 6 está peor. Pidamos por ellos. Aquí se manifestó nuestra Madre Santísima de Guadalupe de una manera muy especial. Pidamos que también allá, que la tienen como patrona y reina. Nuestros hermanos filipinos la han proclamado así a nuestra Madre Santísima. Hoy, frente a ella, pidamos por sus necesidades. Con humildad, pues, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Apresúrate, Señor Jesús, no tardes más, para que a quienes confiamos en tu bondad nos reanime el consuelo de tu venida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán:
¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia. Fulgente de justicia y esplendor de la luz eterna, ven a iluminar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un adagio por ahí. La luz que ilumina las naciones, la gloria del pueblo de Israel, viene a nosotros. Pero si nosotros no queremos ver la luz, si nosotros no queremos ver al Redentor, de nada nos sirve que haya luz. El Señor hoy nos podría preguntar, como preguntó a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Nos podría preguntar, ¿quién dice la gente que es la Navidad? En los escaparates de las tiendas, ya desde septiembre empiezan a llenar con cosas de la Navidad. Para algunos es un negocio, un comercio. Para otros es una ocasión de embriagarse, para otros es una ocasión de pasar por alto muchas reglas, descuidarse física y espiritualmente, para otros puede ser ocasión también de reencontrarse con el Señor, que es sacramento y que viene a nosotros en esta Navidad. También en la Eucaristía. Tenemos que tener en cuenta que la Navidad puede tener muchos matices. Le estamos diciendo en la oración: apresúrate, Señor, no tardes ya. Pero ¿a qué Señor estamos esperando? El pueblo de Israel esperaba al Mesías. Ok, qué bonito, pero ¿qué era el Mesías? Viene a lo mismo. Para algunos era un aspecto político, liberarlos políticamente, socialmente, económicamente. Puede tener muchas circunstancias ese mesianismo. ¿A qué Dios estamos esperando? ¿Qué Navidad
nos espera esta noche. Veremos la gloria del Señor. ¿Pero qué, Señor, estamos esperando? Aquí nos da la pauta Zacarías en la oración del Benedictus. Es a un Dios que vamos a servir en justicia y santidad. Nos invita al servicio, a ser justos y a vivir en santidad. En una palabra, a vivir la misericordia del Señor. Él que ha mirado nuestra miseria. Él que ha puesto su vista sobre nosotros pecadores, sobre nuestras desgracias, y que quiere levantarnos. Pero si para nosotros nuestras desgracias solamente se concentran en el aspecto económico, a lo mejor este Mesías no cumple nuestras expectativas. A lo mejor este Mesías, Hijo de Dios, nuestro Salvador, solamente lo esperamos como un intento de rescatar la cuestión política o religiosa. ¿A qué, Señor, estamos esperando? Zacarías nos muestra a un Dios de misericordia que viene a salvarnos, que viene a crear en nosotros justicia y santidad. Y nosotros somos testigos de ello. Desde hace 485 años, cuando nuestra Madre Santísima de Guadalupe nos trajo la Navidad a estas tierras, nos trajo a su Hijo, a un Dios compasivo y misericordioso, a un Dios que pone su casa entre nosotros, vino a pedirnos posada. Quiero una casita donde muestre yo todo mi amor. Y su amor es Cristo, nuestro Salvador. Quiere mostrarnos al amor, al Dios por quien vivimos y somos. Esta Navidad puede ser diferente si nosotros tenemos una actitud también diferente. Mirarla y dejarnos mirar por ella. Que nos transforme en ofrendas vivas para su Hijo. En servidores fieles que vayan a proclamar su palabra en santidad y justicia. Ella que puede abrirnos los ojos para contemplar este sol de justicia, este sol de amor que viene a salvarnos. Pero tenemos nosotros que reconocer que la salvación es más profunda, que este Dios nos transforma desde lo más íntimo de nuestro ser, que quiere hacernos hijos de Dios, hijos del Padre Celestial. Por eso hoy podemos decir de nuevo, como ya lo hemos dicho, apresúrate, Señor, no tardes ya. Que el Señor nos conceda abrir los ojos, contemplar la luz y mirarlo en este pesebre de México, donde nuestra Madre nos lo da para que seamos testigos de la misericordia de Dios que ha visto nuestra miseria. Feliz Navidad. Imploremos, hermanos, la ayuda del Señor y pidámosle que llene el mundo con sus bienes. Después de cada petición responderemos, no tardes ya. No tardes ya. Por todos los hijos de la Iglesia, que se alegren al contemplar las maravillas que el ángel anunció a María, que la Virgen creyó y que el poder del Espíritu Santo realizó en ella. Oremos. No tardes ya. Por los cristianos, que Jesús, esperando por los antiguos padres, lleve a plenitud por su nacimiento todas sus esperanzas. Oremos. No tardes ya. Por los humildes y sencillos, que el que fue anunciado por el ángel y concebido por María los enaltezca y los colme de bienes. Oremos. No tardes ya. Por nosotros, pecadores, que el que se dignó nacer de María nos purifique,
y nos conceda celebrar con fruto las fiestas de Navidad. Oremos. No tardes ya. Por la familia Cid Cervantes, nuestros hermanos peregrinos, oremos. No tardes. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. No tardes. Acoge, Señor Jesús, la oración de tu pueblo, que espera anhelante las fiestas de Navidad, y con la fuerza de tu nacimiento, haz que sea capaz de recibir tus dones y de anunciar con valentía tu presencia salvadora en el mundo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos y servicio. Para alabanza y gloria del Señor, para nuestro bien y toda su santa Padre, acepta benignamente los dones que te presentamos,
para que al recibirlos quedemos limpios de pecado y merezcamos estar listos con el alma purificada para recibir la venida gloriosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo
y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y la paz al mundo.
Ven, Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. Por las sendas de la vida, se abre nuevos horizontes. En las sombras de las penas, un nuevo sol brillará. Ven, Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve clara. Oremos. Renovados por este admirable don tuyo, concédenos, Señor, que así como hemos preparado la fiesta del admirable nacimiento de tu Hijo, de la misma manera alcancemos un día gozosos los premios eternos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ubi laudaverunt te,
Bueno, yo voy a estar en misa.